La historia de la humanidad comienza con la palabra. Con ella, asignamos orden y sentido al universo. Ciframos la información de la que estamos compuestos y en la que nos encontramos sumergidos. En toda relación humana y con el mundo, estamos hechos de palabra. Con ella, dotamos de sentido a nuestra existencia. En el firmamento, millones de estrellas brillan con el fulgor de tiempos de otros tiempos, en cuyos destellos está también contenida la historia universal y la de nuestros pueblos. Cuando abrimos un libro, recibimos el destello de millones de palabras, pensamientos e ideas que nos transportan a tiempos distintos, conectándonos con nuestro pasado y nuestro futuro. Leemos porque somos parte de algo infinitamente más grande a través de nuestras lenguas y signos. Somos también parte viva de comunidades ancestrales y culturales que constituyen nuestra herencia e identidad. Conocerlos nos conecta con el sentido profundo de lo que comprendemos como bolivianos. La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia es el proyecto editorial más ambicioso de la historia de nuestro país. La selección reúne a 200 de las obras más significativas del pensamiento boliviano. Libros que registran los momentos trascendentales de nuestra historia, literatura, política y los conocimientos conforman nuestra identidad. El trabajo de selección de las 200 obras estuvo a cargo de destacados estudiosos, artistas y académicos de Bolivia, quienes dividieron la biblioteca en cuatro colecciones: letras y artes, sociedades historias y geografías, diccionarios y compendios. Hoy, en el lanzamiento oficial, presentamos dos obras. La antología de documentos históricos fundamentales de la historia de Bolivia. En cuanto a mí, de pie, sobre esta mole de plata que se llama Potosí, y cuyas venas riquísimas fueron presas. Otro premio a la nación entera y sus administradores. El de no destruir la obra de mi creación. De conservar por entre todos los peligros. A matar o a morir. O sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Tiza, Zárate Vilca, Apehuayqui Tumpa, Andrés Ibáñez. La segunda entrega es la antología de literatura infantil y juvenil de Bolivia. Era un pájaro bellísimo, de color tan rojo que parecía una llamarada volando por el aire. Eso sacaba a los animales de sus jaulas y los devolvía a sus selvas, a sus montes, a sus cielos, a sus lugares. ¿Cómo llegaremos al mar? Preguntó Sabina emocionada. No es fácil y no es cerca. Hay que caminar mucho, muchísimo, un día o dos, siempre rumbo a los cerros nevados. La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia te invita a vivir la fabulosa aventura de la lectura a través de los mejores textos de nuestra historia. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia,